están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 642 de Espacio. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿cómo estás vos, Janet? Muy bien, con ganas de empezar. Bueno, entonces empezamos porque hoy tenemos un programa y así comenzamos. Industrias creativas, este año solamente artesanía y diseño textil. Todo. Bueno, los tucumanos nos merecemos este tipo de hechos culturales porque es un público muy, muy exquisito. Ser parte de esta edición es hermoso, la verdad, porque sí. Te llaman. Este invierno, Tucumán te espera para que seas protagonista de tu propia aventura. Explora las yungas y sentí la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Reviví la historia y disfrutá de la tranquilidad de nuestros cerros y valles. Tucumán es aire puro, es naturaleza, es energía y sol que reconforta. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Con Janet nosotros elegimos Shopping Portal Tucumán porque solo vivimos buenos momentos, además compramos las primeras marcas y por supuesto hay un patio de comidas, estacionamiento sin cargo, para los más chicos está Neverland, hay cine 3D, está espectacular, así que ya saben, para vivir buenos momentos, Shopping Portal Tucumán. Ahora sí, entonces como siempre les contamos que lo mejor para tu casa está en la Nueva Córdoba Yerba Buena, que además tiene lo último en decoración, todos los géneros de tapicería increíbles, un asesoramiento espectacular, así que ya saben, todo eso y muchísimas cosas más en Lonera Córdoba Yerba Buena, que está en Avenida Conquija 1717, y si andas por el centro, Junín 284. Muy bien, y ahora vamos a la primera nota de nuestro programa, y estuvimos visitando el mercado cultural, pero esta vez del NOA, así que vamos a disfrutar juntos de esta primera parte. Bueno, Salvador, bienvenido a Espacios y hoy gratamente sorprendida porque me encantó este mercado cultural de la región NOA, así es, ¿no? Así es, gracias a ustedes por visitarnos y por compartir realmente este espacio y este momento. Para nosotros sobrepasó las expectativas. Esta temporada en invierno es regional, bien. A diferencia de los otros años que hacemos todas las industrias creativas, este año solamente artesanía y diseño textil. Todo de muy buen nivel. Y un poco lo que queremos enseñar al público en general es a que aprenda a diferenciar qué es lo auténtico. Acá todo objeto es exclusivo, es único, tanto en diseño como en artesanía, y van a poder charlar también con los hacedores, con el diseñador, con el artesano. Y la verdad que es un placer porque aprendemos. Lunes, martes y miércoles tuvimos talleres y capacitaciones a cargo del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, a cargo de artesanos. Hoy fue un taller sobre randa. Ay, sí, vi salir la gente con unas randas divinas. No solo el vender, el promocionar, el exponer, sino también lo que se están movilizando hoy las provincias. Hoy se junta el artesano de La Rioja con el de Santiago, el de Jujuy con el de Catamarca, y la verdad que hay una conexión y unas ganas de seguir trabajando juntos, que es muy motivadora, así que bueno, para nosotros es un éxito. Bueno, Luciana, presentando tu marca, bueno, que ya mucha gente la conoce, estuviste en Puro Diseño, y hoy, bueno, elegida para estar acá en este mercado cultural, así que bueno, bienvenida a Espacios. Hola, ¿cómo andás? Sí, la verdad es la primera vez que vengo acá al mercado cultural, la primera vez que participo, así que bueno, sí, tuve la suerte que me eligieron para estar acá. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que sí, estoy re contenta, la gente le encantan las cosas, el fin de semana, bueno, comenzamos el domingo, muy buenas ventas. Bueno, estoy trabajando con cuero, que son estas mochilas que tienen tapas intercambiables, que es el producto estrella, que bueno, fue también premiado ahora para Sello Buen Diseño Argentino. Así que, y bueno, después con cuero ecológico, que son bordados, sobres de pelo también, que llamaron mucho la atención, son muy originales. Todo esto se fabrica acá en Tucumán. Hay mucha gente que dice, ¿lo traes de afuera? No, se fabrica todo acá en Tucumán, todo mano de obra tucumana. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya saben, ¿cómo te buscan en Facebook? Como Lubo Koi Design. Contame un poquito, Laura, telero desde los 7 años sos, ¿no? Sí,
Soy artesano de los 7 años y lo aprendí de mi abuela, de mi mamá. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un poncho así como este? Un poncho así lleva entre 25 días, sí. Y un poncho así, guarda trabajada, llega hasta los 30 días. Depende del dibujo, el diseño que le tenga que hacer. Yo soy de Seclantá, de un lugar que se llama El Colte, que es un paraje antes de llegar al pueblo de Seclantá. Es más conocido como el Camino de los Artesanos. Bien, perfecto. Esto en Salta, pero estamos en el stand de Salta, digamos. Ahí se hacen los ponchos más importantes, digamos, los más reconocidos, ¿no? De todo el país. Exactamente. De ese lugar son que llevaron los ponchos para el Papa. El chaqueño compra ponchos de ahí. Las voces de Orán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, los mejores ponchos, entonces, donde se clantás. Acá, Álvaro. Si no, nos buscan también por internet como el Camino de los Artesanos y de ahí va a salir. Camino de los Artesanos. Así es. Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. En Copitec Librería vas a encontrar todo lo que necesitas para la facu. Así puedas dar lo mejor de vos. Consulta por beneficios especiales a carreras técnicas y artísticas. Copitec es tu librería. San Martín 660. Mi piace. Ah, mi piace. Ristorante a la Nona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. Más ricas y las cosas hechas en el momento, las conseguís en Panificación Las Delicias, que está en Don Bosco 1725. Nuestro recomendado de siempre son las jesuitas, sí. el pan árabe y para mí las facturas, que están calentitas a toda hora. Todo rico. Ya saben, su única dirección, Don Bosco 1725, la dirección de Panificación Las Delicias. Muy bien, y yo les cuento que Hilton Garden Inn tiene una promo especial para que festejen con sus amigos. Nosotros vamos a ir a festejar, sí, ahí, porque está buenísimo. Además de un menú espectacular all inclusive, tenés canilla libre de cerveza. All inclusive, mejor. Comes lo que querés, tomás lo que querés. Y además, ¿qué más? Tenés un 20% de descuento con Club La Gaceta, así que ya sabés, el Día del Amigo se festeja en Hilton Garden Inn. Y ahora entonces con nosotros estuvo en nuestro estudio Eugenia Flores, una diseñadora tucumana que está triunfando por el mundo y esta vez presenta su nuevo modelo en la revista Nubilis. Quédate con nosotros y mira de qué se trata. Y es un placer recibirla nuevamente porque es una amiga de la casa, Eugenia Flores, está aquí en nuestro living de espacios. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿bien? Feliz de estar acá y siempre nuevamente. Nuevamente, pero si es un placer. Todo lo que pasa, nuevamente está aquí, pero bueno, le agradecemos porque siempre ella nos viene a contar las novedades y a nosotros nos encanta que tucumanos triunfen y ella es una triunfadora porque realmente que te elijan todos los años para integrar esta revista de novias anual, está buenísimo, Eugenia. Sí, está bueno y nada, la revista es un clásico, las novias, todas, sí, las que están prontas a casarse la compran, es como la Biblia de las novias. Exacto. Es una revista muy importante que tiene más de 30, 35 años y bueno, ser parte de esta edición es hermoso, la verdad, porque sí, te llaman, como yo ya había participado en la edición anterior, ya me conocía, entonces directamente me dijeron, bueno,
queremos que estés, te pasamos un listado de modelos. En el listado no estaba la modelo que yo quería, todas divinas, de primera línea. Y yo le pedí a Nicole Neumann y me dice, mirá, está muy complicada porque está mil con el tema de, bueno, muchas campañas. Igual también le contamos a la gente que esta producción de las revistas se hace con mucha anterioridad. Sí. Justo era el momento. El momento de la pobre Nicole, que la acechaban los medios. Y bueno, pero lograste. No, sí, y al último momento me llama la editora y me dice, mirá, sabíamos que la querías, la pudimos conseguir dentro de otros diseñadores más que también la querían, así que logramos un día de producción entre varios diseñadores y poder exprimirla a morir. La verdad que una divina, súper predispuesta, muy profesional. Bueno, y además el vestido es fabuloso, eso también tenemos que decir, un gran trabajo. Mucho trabajo, y encima cuando te mandan las medias te las mandan por mail y vos llegás el día de la producción. O sea que, como yo tenía... Nada, como... Ahí. Ay Dios, no sé lo que era. Como yo tenía dos páginas, tenía posibilidad de tener dos vestidos, pero obviamente tenés que pegarle al talle porque... Por más que sean medidas, vos viste que, claro, puede tener algunos detalles, le calzó perfecto, gracias a Dios. También Euge se dedica, además de novias, también fiesta y también uniformes, que también es tu otra parte, ¿no? Que generalmente los diseñadores, cuando nos recibimos o cuando estamos estudiando, lo primero que decimos, queremos tener nuestra marca, queremos hacer indumentaria urbana. Sí. Y yo también empecé así. Es parte de mi formación y también de lo que yo he formado, porque he tenido muchísimos años de docencia en la universidad. Entonces, bueno, y todo eso incorporarlo en dos líneas que nada que ver, digamos. Sí. Por un lado, como vos bien decías, todo lo que tiene que ver con los detalles, con la medida, con el cuerpo, como son las novias, los vestidos de fiestas, 15 años, y por otro lado, uniformes empresariales, y poder darle impronta e identidad a cada empresa con diseño. Y hacer algunas producciones en masa, estamos hablando de. Así como me pueden pedir para 6 promotoras, que lo hago sin ningún problema, me pueden pedir, claro, 1.500, 2.000 prendas, sí. y hay que hacerlo. Y lo bueno es tener capacidad. Cabe aclarar que son todas manos tucumanas, todo trabajo acá. Partimos del diseño hasta las manos tucumanas, se hace todo acá. Todo acá, lo cual también el cliente le da esa tranquilidad que ante cualquier mínima duda, consulta o lo que quieran que modifiquemos, se hace y hay reacción inmediata. Inmediata. Acá tienen la tranquilidad acá. Que están acá y bueno, gracias a eso también me pudieron dar el reconocimiento de marca Tucumán. Sí, es verdad. Felicidades. Gracias. La verdad que estamos felices de haberla tenido y que nos cuente un poquitito. Nos va a seguir contando de muchas cosas, vamos a ir a visitarla muy pronto también a su showroom para que la vistamos de novia, ya sabemos a quién. Sí, vamos a hacer una sorpresa. La próxima novia. Así que bueno, muchísimas gracias Euge y a seguir con los éxitos porque nos ponemos contentos. Muchas gracias a ustedes por recibirme y bueno, felicidades porque el programa está increíble. Muchas gracias. Al 16 de julio, vamos todos a la rural. Llegan 3 grandes eventos para disfrutar en vacaciones de invierno. Nuestros amigos, la muestra de caballos y perros más divertida con actividades infantiles y paseo de compras. El 28º concurso provincial de caballos peruanos de paso. Y a pedido del público, vuelve lo mejor de Expo Asado. Agendalo, 13 al 16 de julio en la rural. Los esperamos. Coming.
comienza tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champagne, almorzar con nuestros menús ejecutivos o cena con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Todos tus momentos, vivilos en Resto 9. Reservas al 431-0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Bueno, se viene una nueva edición de Arte Abasto. 14, 15 y 16 de julio en Central Tucumán, no te pierdas esta gran muestra de arte que incluye a todo el NOA, así que ya saben, Arte Abasto se viene dentro de muy poquito. Bueno, Pablo Martín llega a Tucumán de la mano de Aloha, este chef espectacular en el ABC de la alimentación sana. Está consciente, hay que aprender a cocinar, bueno, ahora que está todo tan de moda esto, así que está buenísima esta oportunidad para aprender. El 10 de agosto, ya saben, podemos, una de las cosas que va a enseñar, los jugos detox, que me están bárbaros, todo. Las hamburguesas, los panes integrales. Está buenísimo el curso, así que es momento de aprovechar estos grandes profesionales que vienen a Tucumán y, por supuesto, en Aloha, en 25 de mayo. 581, así que bueno, gracias a Aloha porque siempre nos trae lo mejor y siempre está innovando con estas cosas que nos encantan. Sí, espectacular. Bueno, y yo les cuento que vamos a seguir recorriendo nuestro mercado cultural. Bueno, Raíz no podía dejar de estar presente. Este es el primer mercado regional que se hace, pero con muchas expectativas, justamente para armar una red, para que el NOA sea una marca. Entonces es muy importante, hay bellezas, hay artesanías, hay madera, hay randa, hay mantas. La verdad que Raíz siempre desde todos los ámbitos, o sea, todo lo que nos genera como cultura, inclusive también como concepto en la marca y en la responsabilidad que uno tiene en el respeto hacia lo ancestral como al prójimo, la naturaleza, o sea, esa es la idea que Raíz trata siempre de llevar adelante. No, la colección está inspirada justamente en esto, en lo que significa la raíz. Tenemos muchas estampas que nos inspiramos en este entrelazado y mezclamos, por ejemplo, siempre los géneros y vamos entrelazando también diferentes texturas con tejidos, con bordados. O sea, se caracteriza por el mix de géneros. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos quedamos a seguir recorriendo este mercado cultural del NOA, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias. Bueno, Marcela representa a Monteros, a donde nació la randa aquí en Tucumán. Bueno, hoy entré al mercado cultural, te cuento un poquito, y vi mucha gente saliendo con las randas de la mano. Una locura, está todo el mundo revolucionado. Estamos haciendo la revolución de las randas. Sí, bueno, pasa que hoy en el espacio se ha dictado un taller de randa en donde estaba integrado por alumnas que tenemos en el taller del Museo Folclórico y por muchas interesadas también que querían sumarse, por supuesto, a este arte tan nuestro y tan poco conocido y valorado por los tucumanos. Voy a preguntarte así, chiquito. Por ejemplo, para hacer una randa de este tamaño acá, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una cosa así? Y ese 3 semanas más o menos, pero tejiendo solamente, ¿no? Tejiendo solamente. Bueno, con paciencia entonces. Mucha paciencia. ¿Cuál es el material que se usa para hacer? Hilo de coser. Lo tradicional es hilo de coser, una aguja común y de guía usamos un palito. Bueno, a pasarla bien entonces, acercarse al Museo Folclórico. ¿Ahí das clases vos? Ay, acercarse al Museo Folclórico los días miércoles de 14 a 16, de 17 a 19 o los viernes de 9 a 12 en Sutter, Salta 450. Perfecto, ya dimos todos los datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcela, y felicitaciones. Gracias. Bueno, Marcelo, lo agarramos con las manos en la masa, entonces. Bueno, de Santiago a Tucumán. De Santiago a Tucumán, sí. Cuéntame un poquito qué es lo que están haciendo y qué trajiste hoy. Bueno, yo hago muebles, lo que se denomina muebles del monte. Son muebles típicos de Santiago. ¿Qué materiales? O sea, yo junto la rama, que lo importante no voltee un árbol para obtener estas ramas. Armo la estructura, compro el cuero, lo trato y lo pelo y hago los tejidos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una silla así más o menos? 5 días con una silla. Y contame, ¿qué te pareció entonces la respuesta del público tucumano de estar aquí en el mercado cultural del NOA? Es una linda oportunidad para hacer ver lo de lo que uno vive,
porque este es mi trabajo con el que vivo y mantengo mi familia. Perfecto, bueno, Marcelo, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando, gracias por estar con nosotros. Dale. Los invito a que se sienten si quieren, y bueno, así ven la comodidad de los muebles. Me voy a sentar entonces, muchísimas gracias. Dale, meta. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuota fija 100 pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Brida 368. Teléfono 421-3366. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285. www.tubdeliverylight.com.ar. De fin de semana acá cerquita en Salta, la linda, vayan al Hotel Alejandro primero. Porque es verdad, podés disfrutar de los amenities de calidad de un hotel 5 estrellas en el mejor lugar de Salta. Ya saben, lo mejor y la opción en Salta es Hotel Alejandro primero. Y ahora sí, entonces, se festejó el Día Nacional de la República de Croacia. Exactamente, y estuvimos con una orquesta filarmónica espectacular. Hizo una gira mundial y el único destino después de Buenos Aires, del interior, fue aquí en Tucumán, así que disfrutamos juntos de la orquesta de Zagreb. Bueno, estamos aquí con la cónsul general aquí en Tucumán de Croacia y la verdad que es un placer festejar con esta orquesta. ¿Qué te parece? La mejor de Europa. 146 años. Así es, así es. Y bueno, los tucumanos nos merecemos este tipo de hechos culturales porque es un público muy, muy exquisito y siempre responde muy bien. Y esto también es un esfuerzo porque a pesar de que tenemos el apoyo del ente de cultura y de la Caja Popular siempre, pero bueno, hay una parte importante que lo debe poner el consulado. Yo lo hago con mucho cariño por mi Tucumán y también por Croacia. Es un esfuerzo muy grande para hacer posible la presencia de esta orquesta, que es obviamente una orquesta histórica, que ha sido dirigida por grandes batutas, entre ellas nada más y nada menos que Leopoldo Stokowski, Igor Stravinsky, Leori Mazel, y aparte han acompañado a los grandes solistas. Entre ellos lo han acompañado nada más y nada menos que a Luciano Pavarotti, a Montserrat Caballé, a Ivo Pogorelich, a grandes solistas. Estamos festejando este aniversario de lo que es la República de Croacia y la verdad que es un placer entrevistarte. Venezolano, de origen venezolano, ¿hace cuánto que vivís en Croacia? En Croacia. Hace unos 20 y tantos años. ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Bueno, esta noche tenemos realmente un programa muy, muy clásico. Bueno, yo diría que esto es casi música de cámara. Vamos a tocar la Sinfonía número 5 de Sorkočević, que es un compositor croata. Luego tendremos el concierto de violonchelo de Haydn. Y para el final, una de las sinfonías mías favoritas, la Sinfonía número 41, la Sinfonía Júpiter de Mozart. Bueno, 146 años más o menos tiene esta orquesta, ¿no? Es una de las orquestas más antiguas. Qué bueno pertenecer a esto. ¿Cómo llegaste a esta orquesta? Bueno, en ese tiempo, cuando yo me quedé en ese lugar por casualidad, me presenté en la audición, bueno, y gané
el puesto, sí, del primer fagot solista, y ahí estoy desde ya hace bastantes años. Y me contaron que tenés amigos en Croacia, tucumanos. Sí, argentinos mucho, pero tucumanos en especial. Comes buenas empanadas. ¿Cómo no? Sí, porque entonces hay un amigo mío que se llama Patricio Ivankovic, y que es de origen croata, ¿no? Y entonces él todo el tiempo le hace propaganda a las empanadas tucumanas, y yo hago entonces las arepas venezolanas. Ajá. Y nos las pasamos en eso, haciendo duelos gastronómicos, pero bueno, la pasamos muy bien. Bueno, Ricardo, la verdad que es un placer que estén aquí en Argentina, en Tucumán. Pero claro, para nosotros también es un placer estar aquí en Argentina. Para mí personalmente estar en Tucumán es también un gran honor. Además, yo soy un gran admirador de Mercedes Sosa. Tuve oportunidad de conocerla, una oportunidad incluso de cenar con ella, con Sansi. Y bueno, es una cosa que es una gran alegría y un gran honor estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito más frívolo. Croacia es el destino, pero así como súper cool para ir a veranear ahora en Europa. Absolutamente. Los paisajes que tenés en Croacia no los tenés en otro lado. No en balde las casas reales de Europa veraneaban en la costa dálmata, en Croacia. De hecho, hay una ciudad que se llama Opatia, o Ciudad de los Reyes, donde, ya te digo, todos los palacios reales, todas las casas reales de Europa tenían sus palacios de verano ahí. De hecho, yo cuando voy a visitar a mi familia, paro en un hotel muy pequeñito que tiene 8 habitaciones y era la casa de verano de Mozart. Por eso es así la doctora Catilona, sabe de todo, les digo. La verdad que es un placer siempre acompañarnos. Vamos a comprometer que nos haga alguna vez algo de gastronomía de Croacia, así le mostramos a la gente la cultura croata. Con todo gusto, sí. Adoro cocinar y recibir a los amigos en mi casa, así que te tomo la palabra. Muy bien, nos vamos porque ya comienza. Muchas gracias. Ya comienza, gracias a ustedes. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer, la Super Capa Poliuretánica. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. Tanto tiempo. Hola Lina, sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro, vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Llegamos así al final de un programa de espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Y muchísimas gracias a todos porque nosotros nos vemos bien por alguien. Así, pues así que va a empezar usted. Sí, así es. Muchísimas gracias a Sarcani, también a Kosciuco por este look de la nueva temporada. Acuérdense que ya está en tiempo de descuento y también tienen Club La Gaceta un 20% de descuento. Muchísimas gracias a los accesorios de I Love You, a la señora Ana Anzorena con el método Anzorena en peluquería y por supuesto, bueno, a todos los que están siempre con nosotros. Muy bien, yo les cuento que por supuesto tengo la colección del Cardón que también ya comienza el tiempo de descuento y por supuesto a la gente que también me hace ver bien todas las semanas, la señora Ana Anzorena y Sandra de Fem Peluquería. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC y en todas las repeticiones de la semana. Y por supuesto en la web nos buscan en cualquier hora y en cualquier parte del mundo porque nosotros somos Espacios. Adiós.